Entre los humanos había una élite sacerdotal que pretendía mantener ese vínculo de comunicación entre los ángeles rebeldes del Monte Hermón con la humanidad. Entonces Dios decide destruir a esa humanidad por medio del diluvio. Ya que los reptilianos no son seres creados a imagen y semejanza de Dios, sino que simple y sencillamente son seres vivientes, inteligentes. Así como los Nefilim no son creados a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de estos ángeles caídos, son destruidos en el diluvio y sus espíritus quedan atrapados en una especie de ambiente transdimensional. A estos seres son a los que posteriormente en la Biblia se les llama Shadim o demonios. En la humanidad postdiluviana, Dios decide tomar a Abraham y darle posesión de la tierra donde habitaban los que querían ser intermediarios de los ángeles caídos, entre los ángeles caídos y la humanidad. Estos eran las tribus, las cinco tribus que vivían en Canaán. Y estas tribus habían de alguna manera logrado procrear seres nefilínicos, es decir, los gigantes. La Biblia menciona a varios de ellos, pero menciona básicamente cinco tribus de gigantes, si no estoy equivocado. Gilgamesh era un gigante. Los titanes eran gigantes. Og, el rey de Basán en Siria, era un gigante. Goliat o Aulates, como le llaman algunos, era un gigante. Y estos se enfrentan con las tribus israelitas que están invadiendo Canaán. Dios les ordena a los israelitas no mezclarse con estas tribus debido a las prácticas odiosas que ellos tenían de invocar demonios, de invocar espíritus, y no solamente espíritus de demonios, sino a las potestades caídas en el Monte Hermón. Bueno, y ya habiéndose extinguido las tribus cananeas, entonces las potestades oscuras se organizan en principados. Ya en el libro de Daniel se habla y se menciona de que estos principados ocupan determinados reinos, imperios, países. Y luego llega el Señor Jesús y le encomienda a un grupo específico de la humanidad, que hoy llamamos los cristianos, oponerse a estos principados, es decir, evitar a toda costa que estos principados vuelvan a comunicarse con la humanidad y vuelvan a buscar oponerse y entrar en guerra plena contra el Elohim o el Dios de Dioses, el Creador Supremo.